Buenos días, compañeros en el estudio y a toda la audiencia que nos sintoniza. Nosotros nos hemos trasladado hasta el sector de La Laguna, en barrio Puerto Cortés, donde se ha encontrado hace algunos minutos por parte de las autoridades correspondientes el cráneo, una osamenta. Se desconoce pues quién sería esta persona que ha sido encontrada pues prácticamente en partes. El cráneo, repito, se ha encontrado en el sector de La Laguna de Puerto Cortés, donde ya han llegado las autoridades correspondientes para acordonar el área, para darle seguridad y que sean los elementos agentes de la DPI y también medicina forense para que sean ellos los que hagan el levantamiento de pues los restos de esta osamenta que se han encontrado en el sector de La Laguna, en el sector de Puerto Cortés. Aquí en este municipio se han reportado varias personas desaparecidas y será a través de un examen a través del ADN que se determinará quién sería esta persona que se ha encontrado en este sector del país. Nosotros con estas imágenes que nos comparten Noris Carranza y con información de último momento volvemos a los estudios en Tegucigalpa. Este es...